De vuelta al hogar. Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo: "Vamos de vuelta al hogar". Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Que el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Cristo Jesús estén sobre ti, querido oyente, en esta hermosa mañana de martes 21 de febrero. Hoy, como siempre, gozosos, estamos aquí compartiendo contigo otra hermosa meditación que se titula El Evangelio al Mundo. Y el texto bíblico lo encontramos en Mateo 24:14, que dice de la siguiente manera: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Cristo anunció las señales de su venida. Declaró que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice: "De aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca". Mateo 24:34. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: "Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Mateo 24:12-14. Esta profecía volverá a cumplirse. La maldad de aquellos tiempos se repetirá en esta generación. Lo mismo ocurrirá con la predicación del evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Hechos 17:31. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Segunda de Pedro 3:12. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor lo ordenó, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Los que aguardan la venida de su Señor no esperan en ociosa expectativa. Velan, pero también trabajan fervientemente, pues saben que el Señor está a las puertas. Cooperan activamente con los seres divinos y trabajan para la salvación de las almas. El deseado de todas las gentes, capítulo 69, páginas 601 hasta las 604. Oremos en estos momentos, mis queridos hermanos. Buen Dios y Padre eterno, de nuevo con gozo nuestros corazones estamos delante de ti para darte las gracias
por habernos dado otro mensaje de vida y de salvación. Te suplicamos, Señor, que nos despiertes en esta hora, que nos ayudes a velar y a orar como nunca antes, porque sabemos que tu venida está cerca. Te suplicamos que tú unjas nuestros labios, pero más que nada nuestros corazones, para que podamos vivir lo que predicamos, de tal manera que tu evangelio pueda llegar a todos los confines de la tierra y ésta pueda ser alumbrada con tu gloria. Bendícenos, Señor, y úsanos donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en cualquier área que nos toque estar, que seamos luces encendidas y que podamos contribuir con un granito de arena en la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, es un honor servirte y amarte, pero más que nada, esperarte. Gracias, en el nombre y por los méritos de Jesús, oramos de nuevo. Amén.